era una obra largamente anhelada y necesitada, como lo expresé a la hora de intervenir en la mesa. Y cuando estas cuestiones tan necesarias para el desarrollo de una comunidad, no solamente en lo comercial, industrial y demás, que es importante, sino también para la vida familiar, se concreta, uno no puede más que decir tarea cumplida, el agradecimiento y la satisfacción en lo que nos tocó, en lo que nos tocó gestionar. Con Dardo en su momento hemos tenido de esto varias, llevando adelante y también poniéndole cara cuando la situación era desfavorable. Hoy nos toca, por suerte, estar acá para festejar. Nos tocó estar y no nos escondimos cuando nos tocaba que las críticas también arreciaran, y había razones para que las críticas fueran y las atendimos a todas y seguimos gestionando. Eso hoy nos da la satisfacción de decir, bueno, acá está la obra terminada, felicitar a la empresa, tanto a la EPEC como a la empresa de Boeto y Gutiglengo, que cumplieron los plazos tal cual lo habían establecido. Así que esto yo creo que vale la pena destacarlo. Así que feliz, muy feliz. Cuando un objetivo es claro y cuando todos los actores, el gobierno de la provincia de Córdoba, encabezado por el gobernador, el ministro Fabián López, el presidente de la EPEC, Luis Joven, y cuando escucharon y entendieron toda esta situación, la verdad que hoy para mí es un día muy importante en mi vida como legislador, pero fundamentalmente seguro para los vecinos de Pascana y de la Ruta 11, va a haber un antes y un después. Seguramente porque el corte cero no se da en ninguna parte del mundo. Pero sí, nosotros creemos y estamos convencidos que va a disminuir notablemente. Y también quiero ser justo porque siempre escuchamos y hemos tenido la oportunidad de tener el presidente, el vocal de PEC, Juan Grosso, que también cada vez que lo hemos llamado, solicitado, el ingeniero Aguada, muchos de los integrantes de la EPEC, los compañeros que trabajan en la zona, siempre han estado presentes, pero básicamente le hicimos un pedido como para cerrar de alguna manera, de manera definitiva, esta línea está, pero también de culminar con el ensamblado dentro de la localidad. Y la verdad que hemos tenido una respuesta donde nos vamos a sentar hacia adelante para ver y que podamos de alguna manera, yo no sé si el término correcto es decir, se resuelve el tema definitivamente, pero sí, sin duda que va a mejorar las condiciones de vida de los vecinos, de los comerciantes, y esto le va a permitir a Pascana poder desarrollarse y crecer, porque aquellos inversores que puedan venir a Pascana hoy le van a poder decir, tiene energía, sí, tiene calidad, cuando la factibilidad nos dé, seguramente vamos a poder ver un crecimiento no solo en Pascana, sino en la región. Yo para finalizar, sí, no quiero dejar de acordarme en este momento de los trabajadores de la EPEC de nuestra zona, que en los peores momentos, cuando los he llamado por todas las ocasiones en las que había problemas, ya sea por tormentas u otro tipo de inconvenientes, siempre estuvieron prestos a acompañarnos. Así que mi saludo también especialmente y mi reconocimiento a aquellos que en la mala estuvieron en la calle para ayudarnos a resolver los problemas que se presentaban. Y bueno, felicidades Pascana, gracias legislador por tu acompañamiento en la gestión. Tarea cumplida, por arriba nuestro en este momento ya está transitando la energía que va a permitir que al menos la cantidad de cortes ya sea un tema que quedó en el olvido. Muchas gracias.